Hey Renee, good evening. Good evening. Hi, teacher. Hello, Imelda. Good evening. How was your day, people? Good evening. Hello, Rodin. How are you? Okay, I'm fine. Good. Okay, so we're ready in a minute. We'll start in a minute. Okay, so here we go. Okay, take a look at the slide. Today we're going to study grammar. Esperemos que entren un par más de compañeros. Wow. Today is hot. Yesterday was fresh. Weather, the weather, the weather. One more minute and we start. Okay, let's start. Good evening, everyone. Today we're going to study the spelling rules for the present participle or present continuous. Okay, this is how we write present continuous, not how we how we pronounce it. Pero eso es fácil la pronunciación, okay? Necesitamos saber las reglas para la escritura del presente continuo, así que aquí vamos, all right? The present continuous consists of two parts, a form of be
in a present participle of the verb. Quiere decir que el present continuous va a ir acompañado del verb be y el verbo principal con ing. Pero veamos la formación de los verbos en sí, ¿ok? Dice, to form a present participle, add ing to the base form of the verb. Si ustedes observan aquí, tenemos talk. Al agregar ing sería talking. But what is present continuous? Present continuous is the verb that we use to talk about the things we are doing at the moment. Okay? Para las cosas que estamos haciendo en el momento. Para eso usamos el present continuous. Okay? Así que yo digo talk, talking. I talk or I'm talking right now. Okay? I'm teaching. You're listening. Okay? Muy bien. Ahora veamos una de las reglas. If the base forms end in a silent and voice E, drop the E and add ing. Okay, teacher, ¿qué quiere decir eso? Que si el verbo termina en una en la vocal E, por supuesto, después de una consonante, eliminamos la E y agregamos ing. Okay, live, living. All right. All right. ¿Todo bien hasta ahí? Yes. Muy bien. Vamos a continuar. Luego vamos a dar un par de ejemplos más, okay? Good. Let me see who's talking. Judith. Okay, says. Okay. If verbs of one syllable in the last three letters are consonant, vowel, consonant sequence, double the last consonant, and then add ing to the base form. Ah, bueno, teacher, me está diciendo que este es un monosílabo, que sería one syllable verb, como sit, vea el, vamos a hacerlo un poquito más grande. Okay, ahí. You see it? Permítame, excuse me, aquí. Ahí. Take a look, mire. Ese CBC significa consonant, vowel, consonant. O sea que el patrón del verbo debe ser consonante, vocal, consonante. Si el verbo tiene esa secuencia, vamos a duplicar la última consonante y agregamos ing. Mire, sit, sitting. ¿Ok? Vamos a ver, acá abajo tenemos un ejemplo. Bueno, vamos a ver primero con el primer ejemplo. Dice, is the base form ends in a silent letter. Tenemos el verb take. Eliminamos la E, agregamos ing. Mire, take, take. All right. Es una silent E, la eliminamos, ing. Ok, la otra regla es, digamos, aquí tengo swim. Consonant, vowel, consonant. Duplico, I double the M and add ing. Duplico la M y agrego ing. Tip. Mire, consonant, vowel, consonant. Duplico la última consonante, que es P, y agrego ing. Esa es la regla esta, ¿ok? O sea que el patrón es, mire, CBC. Ah, me dijeron stop. Ok, también entra ahí. Y digo, stopping, double the last consonant, and add ing. Ok, más ejemplos con la letra E. Write. Writing. Ok. Muy bien, nos quedamos ahí. Vamos a ir con otros verbos. But if the base
The base form of the verb ends in W, X, or Y. Don't double the consonant. Ah, ok. Hacemos esta aclaración porque hay verbos que terminan en W, X e Y y cumplen con el patrón de consonante vocal, consonante, consonant, vowel, consonant. La excepción son ellos. Si finalizan en W, X e Y, no duplicamos la consonante. ¿Ok? Solo agregamos ING. ¿Questions about this? Cuando no aparece la consonante, sí se duplica la. Cuando, no, espérame, quiero decir, cuando no aparece la consonante que habla la regla, cuando no cumple la regla, entonces se duplica la consonante. Ah, mamá, yo creo que lo que me quiere decir es que si no termina en W, X e Y, sí vamos a duplicar la última consonante. ¿Eso a eso se refiere? Sí, esa es la última regla, ¿verdad? Es la última regla. Ajá. Todos los verbos que finalicen en W, X e Y, pero que tengan el patrón consonante, vocal, consonante. Sí. Ok, muy bien. A eso sí. Solo le va a agregar ING. Los verbos que se conformen con consonante, vocal, consonante, como sit, duplico la última consonante y agrego ing. Acá abajo tengo algunos ejemplos. Mire, swim, duplico la M. Tip, duplico la P y agrego ing. Stop, duplico la P y agrego ing. ¿Ok? Aquí tengo otro, run. Run, mire. Running, duplico la N, agrego ING. ¿Ok? Sí, entiendo. Muy bien. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, aquí tengo otro. If a base form has more than one syllable and ends in a consonant, vowel, consonant sequence, double the last consonant only if the spoken stress is on the last syllable. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un verbo con más sílabas, voy a duplicar la última consonante si la fuerza de voz recae en la última sílaba. Si no, solo se agrega ING. Escuchemos cómo se pronuncia permit. Permit. La fuerza de voz está en la última sílaba. ¿Ok? Entonces duplico la T. Pero tiene que ser a puro oído, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia este verbo? Permit. Oiga, la fuerza de voz en la última. Si fuera al contrario, se pronunciaría permit. Permit en la primera sílaba. Entonces no entra, pero aquí es permit, entonces entra en la regla. Ahora tengo order, order. La fuerza de voz va en la primera sílaba, por lo tanto no se va a duplicar la última consonante. ¿Ok? De estos casos, pues es lo que tenemos que afinar es nuestro oído. Ahora, questions. Revise ahí usted cómo ve las reglas. ¿Tiene dudas? Profe, ¿y nos puede mandar, me puede mandar al WhatsApp la foto de las reglas? Yes. Sí, por favor, estaba pensando yo. Ok.
Ok. Ahí van a arreglar. Ya vamos a practicar, ok. We're gonna practice. Teacher. Hello. En el último ejemplo, ajá, el que dice boot, order, solo tiene una R ahí, ¿no? Ah, me correcto. Entiendo. O sea que aquí lo que explica, usted ve los puntitos azules o celestes. Sí, sí, lo veo. Muy bien. Eso significa la fuerza de voz en esas palabras. La regla esta se va a aplicar si la fuerza de voz recae en la última sílaba. O sea, se escucha permit. La fuerza de voz va en la última sílaba. Si es así, duplico la última consonante, agrego ing. Pero aquí dice but. Aquí está comparando un verbo en el cual la fuerza de voz recae en la primera sílaba. Si es así, no aplico la regla de duplicación de última consonante. Solo agrego ing. Miguel. Bien, teacher, yo creo que lo que más nos cuesta a nosotros muchas veces es escuchar y la pronunciación. Eso. Creo que, no sé si se serviría que usted nos diga unas palabras donde lleve la fuerza en la última o en la primera sílaba, ¿verdad? Para ver si nosotros comprendemos, escuchamos y entendemos, aunque nos cueste pronunciar, aunque quizás no sepamos qué significa la palabra, pero para ver si hemos comprendido por lo menos, sí, vamos a ver si escuchamos bien, pues si, hemos si estamos desarrollando el oído. Ok, en este momento solo le tengo estos dos ejemplos. No he preparado más ejemplos, pero escuchen. Permit, order. Permit, order. Ahí es la diferencia, ¿verdad? Aquí, ahora, si yo pusiera la fuerza de voz aquí donde digo permit, en la primera sílaba se escucharía así. Ponga atención. Permit. Permit, permit, muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Ok, bueno. Vamos a aplicar las reglas en el siguiente ejercicio. Van a trabajar en grupo. You're going to work in as a group or in groups. And you're going to work on this. Mire, tiene 24 oportunidades. Realmente no estamos trabajando los verbos regulares e irregulares. Ahorita estamos trabajando el present continuous. Y el present continuous va para todos los verbos regulares e irregulares. Todos se pueden convertir en present continuous. Ok. Así que we're gonna work in groups. Tenemos 1, 2, 3 until 24. Y me aplica las reglas, por favor. Here we go. I'm gonna give you 6 minutes, okay? Here we go.
Okay, René, let's wait for the others. Okay, number one, turning. René, let's wait for the rest. Ahorita los acabo de llamar, no están todos. Esperemos. Okay. Thank you. Okay, let's see. Lo que queremos checar es el spelling, all right? And I have the spelling. Por cuestiones de tiempo, no vamos a ir uno a uno. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está esto? Let me see. Turn. Aquí está. Ya lo vieron, ¿verdad? Acá abajo. Vayan comparando y luego hacen preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Ok? Well, so we have turning, raining, running with double N, helping, opening, closing, stopping, exiting, sitting, eating, buying, mixing, sewing, listening, doing, writing, beginning, using, changing, being, having, putting,
going and paying. Questions. Number 20, B. Okay, B. Being. Okay. La E en el verb be tiene sonido, así que no entra en la regla de eliminar la E. Okay. Being. Y se escucharía raro si solo pronunciara la B, B, el verb to be. Any other question? Solo para aclararme donde yo me confundo, donde hay que duplicar las consonantes. No sé si me puedes explicar un poco rápido eso. Claro que sí. Vamos a ver con el primero. Number three, run. ¿Cuál es el patrón de run? Consonante, vocal, consonante. Y como es un monosílabo, en español les decimos monosílabos a las palabras que contienen una sola sílaba. En inglés son los one syllable word, en este caso es one syllable verb. Así que run entra en esa categoría. Y dice, we double the last consonant. ¿Cuál es la última consonante? N. Doblamos la N y agregamos ING. I mean, digo, duplicamos. Ok, duplicamos. Ok. Tenemos sit, que ya estaba de ejemplo. ¿Verdad? Ya estaba de ejemplo. S-I-T. Consonant, vowel, consonant. Duplicamos la T. Agregamos ING. Y aquí tenemos el verbo buy, que es consonante, vocal consonante, pero no entra en la regla porque termina en Y. Al igual que mix, no podemos duplicar la X, entra en las excepciones. Igual que so, la número 13, tampoco duplico la W. ¿Ok? Sí. Muy bien. Any other question? Vamos. Profe. Hello. Profe, dijo que no se puede duplicar porque es una sola sílaba, que no. No, es que no se puede. No. La que no se pueden duplicar de los monosílabos son las que terminan en Y, X y W. Okay. Mire, bye. Sí, yo entiendo, solo que ahí me confundo en la duplicación de esas cosas. Ay, usted no. Pero voy a estudiar más. Sí, porque recuerde que el ejercicio, pues, poco tiempo, no tenemos como una clase más extensa, ¿verdad? Para poder hablar de esto. Pero y usted ya tiene las reglas, léanlas, que eso es lo importante. Leerlas y aprendérselas. Okay. Any other question? Entonces, teacher, uh-huh. En la número 12, donde dice mix. Ajá. Entonces, allí, uh-huh, que termina en X. Ajá. Siempre solo se le agrega ING. Correcto. Ok. Correcto. All right, no problem. No more questions. No problem. Very good. Mayeli mandó acá. Okay, pudding, yes. Very good, Mayeli. Thank you. Beginning se le duplica la N. ¿Por qué? Porque decimos begin. La fuerza de voz es en la última sílaba, así que duplicamos la N. Beginning, ¿ok? Esa es similar a permit. Ok, no more questions. Por ahí compartieron algo. I'm going to send a picture too.
It's time for our screenshot. Photo. Open your cameras, please. Ahí estamos, eso. Okay, good. Open your cameras, everybody. Hoy Sonia no quiere salirme. All right, good. ¿Y si quiere aquí? No la veo. Ay. Ahí está, ahora sí. Thank you. Okay, and here we go. Another one. Ahí estamos. Thank you. Very good. All right. Okay, let's continue, my friends. Let's continue with the present continuous, because present continuous is a very common tense. Es uno de los tiempos verbales más comunes y más usados. Okay, so I'm going to explain affirmative and... Permítame, quiero ver acá. Let me see this one. No. Okay, ven aquí abajo, ¿verdad? Dice, remember to form the present continuous with be and a present participle of the verb be. Okay, aquí vemos, miren, digo, when affirmative statements o affirmative sentences. Yo digo, I'm studying English. You're studying English. He's reading a book. I mean, you're studying French, sorry. She's reading a newspaper. We're watching TV. They're watching a video. Got it? Observe que el patrón gramatical para las affirmative statements lo vamos a escribir por acá es subject más. No me obedece. Asterisco me sale. Sería controlar. Tampoco. Bueno, no puedo. Subject. Acá. Subject. ¿Quién está friendo ahí? ¿Alguien está friendo algo ahí? Ok. Subject, decíamos, verb be. Luego, verb ing. Ese es el patrón, miren. Sujeto, verb be, verb ing, y luego el complemento, ok. Eso es para affirmative sentences. I'm studying. You're listening. You are studying English. I'm working. Esas son affirmative statements, ¿ok? Si no lleva el verb be, se va a escuchar feo. Si usted quiere decir, estoy trabajando. I'm working. ¿Ah? Como Tarzán hablaba en inglés, ¿verdad? Me, Tarzan, you, Jane, así se va a escuchar. No se va a escuchar bien. Entonces usted debe de usar el sujeto, el verb be, y luego verb ing. Ok, ahí tenemos los ejemplos. Ok, teacher, I understand that. Ahora, el negative statement. The only difference that this has that you're going to add the word not. La palabra not en después del verb be y antes del verb ing. Mira, y ahí sí, ¿ven? Igual, ¿ven? I'm not studying French. ¿Ven? Solo agrego not. Y ya lo tengo. Tengo manita levantada por ahí.
Yes. ¿O soy yo? Sí, teacher, es usted. Pregunte, teacher, pregunte. Yo solo... Yo me quiero... no. Yo solo sé que no sé nada, güey. Okay, good. Okay, so I'm not studying English. Understand this? ¿Sí comprende? Yes, teacher. Vaya, como usted me dice que comprende... Mándeme una oración afirmativa y una negativa al chat, por favor. Mándelas juntas. ¿La puedo decir aquí? No, mándeme, escríbamelas, por favor. Dígamelas y me las escribe, vaya. I'm playing soccer. I'm not playing soccer. Okay, very good. Ahora mande las escritas. Okay, I'm eating pizza. I'm not eating pizza. Teacher, y hello. Es correcto también, en lugar de que esté contractada en las affirmative, uh-huh. En lugar de estar contractado his, she's, their, where, uh-huh. También puede ser his, she's. Sí, correcto. ¿O no es correcto? Es correcto. Solo que recuerde, Sonia, que el estándar de las personas que hablan inglés usan abreviaciones, usan contracciones. Todo el mundo usa eso así, ¿ok? Lo puede hacer de la manera larga, también, claro. Ok, gracias. Ya. I'm eating tacos. I'm not eating tacos. I'm running. I'm not walking. Ah, para que se haga sentido, ¿verdad? I'm eating tacos. I'm not eating hot dogs. I'm not playing soccer. Good. Continue, please. Continue. I am cooking dinner. I'm not cooking dinner. Thank you, Yesenia. I'm not in class. I'm in class. Very good. I'm working. I'm not working. Very easy, right? They're not dancing with your friends. I'm running at home, sería mejor. I'm running at home. I'm swimming, I'm not swimming.
I'm playing FIFA. I'm not playing FIFA. We're reading a newspaper. We're not studying. Good. Very good, Jonathan. I'm playing tennis. I'm not playing chess. Muy bien. I'm talking, I'm not talking. Very good. Easy, right? Easy. Muy bien. Muy buenas oraciones. Y la estructura gramatical es la correcta. I'm studying English. I'm not studying French. Or I'm not playing tennis. Good. Thanks. Very good. Excellent examples. Todos lo han hecho muy bien. Okay. Solo la otra de I'm running at home. Hay que cambiarle ese in the home por at home. Okay. We're going to go to another. We're not playing basketball. Okay. Let's go. Let's go to another exercise, my friends. Thank you. Okay. Mire. On a separate sheet of paper, change each affirmative statement to a negative statement. Use contractions. Vamos a tomar estas seis primero, mire. These six, all right? She's going to the supermarket. Voy a hacer las negativas, todas estas, okay? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Please, let's do it. Do it on your notebook. Tómele fotito y lo envía, okay? Solo las negativas o no, es que es que el ejercicio dice cambiar de afirmativa a negativa. Ya están aquí en afirmativo. Okay. O sea que teacher, a las seis las vamos a hacer negativas. Correcto. Very good, Gulfredo. Very good. Continue. Ella no va al supermercado. Ok. ¿Cómo lo diría en inglés? Not going. Ajá. She's not going. Teacher. Hello. ¿Se puede hacer she's not going o she's doesn't going? No. Ese sería un gran change. Sí, usar el doesn't ahí no. Solo el not. Ok, este no es present, este no es simple present. Este es present continuous, ok.
Muy buena pregunta. Recuerden, present continuous tiene su patrón gramatical, ¿verdad? No, el DASE, no es, ese de allá está descansando ahorita por allá. Ahí le mandé una foto, teacher. Ah, ok. Let me check in the, ok, in the WhatsApp. Ok, ajá. We're not, solo las seis le faltó el NAT. Pero solo es correcto. Okay. Okay, good, very good. I have it. Wilfredo, you're finished. Yeah, you're finished. Roberts are not feeding their kids early. Joel's very good. We're not getting a new printer. Very good. Let me check. What happened here? Que me está traduciendo Naomi. No tiene que traducir. Okay. Ya le envié el WhatsApp. Okay, I'll check right now. Ahí le mandamos, teacher, al WhatsApp. Okay, very good. I'm gonna check right now. Oh, good. Okay, Mauricio, very good. And this is Myron. A ver, Myron. What is bad? She's not, I'm not. The robbers are not. Recuerde que el not va después del verb be. Ajá. Sí, así estaba viendo. Ok, muy bien. Joel's not, esa muy buena. And we're not, solo esa. Very good. The four. The number four. Okay, thank you. Welcome. Yesenia. Hey, qué chivo. Colors. Are not, I'm not, he's not, she's not, y'all's not, and we're not. Very good. Very good, Yesenia. Vamos a ver, Rodriguez, Miss Oka. She's not, he's not, I'm not, robbers are not. Excellent. Imelda, she's not, he's not, I'm not, are not, very good. 1, 2, 3, 4. Ay, aquí está el resto. Okay, let me see. You're sí, not sure. And we're not. Hello. Yo solo quiero preguntarle, a mí me cuesta y ahí estoy viendo cómo hago. Diga. La segunda queda, he's not calling his wife this afternoon. Yes. Okay. Es correcto. Pero ¿cuál es su duda? ¿Es la colocación del not? Sí. Vaya. Ve mi pantalla. Sí. Sí, ve mi pantalla. ¿Ve el cursor? Sí. Va. Sí.
donde yo tengo el cursor es en medio o va en medio del verb be y el verb ing. ¿Sí? Allí, sí. Entre medio de esos dos, yo voy a colocar el not. Ah, ok. Ok, siempre. Si yo la quiero hacer negativa, ahí va a ser el lugar para el not. Por siempre. Ok. Ok. Entonces, teacher, aquí yo me estoy complicando porque lo más fácil, por ejemplo, la tercera. I'm not cooking dinner tonight. Eso es lo que... Así es, pues, yes, yes, yes. Siempre pregunten, ¿ok? Siempre. Gracias, gracias. Excelente. Ya se lo voy a mandar entonces. Ok, thank you. Let me see, this is Tania. Vamos a ver, Tania. We're not, yours not, rovers are not. Very good, Tania. Profe. Yes. ¿Y el mío estaba bien? ¿O sí, tengo No, inmediatamente les voy diciendo. Si no les digo nada, okay, es porque estamos very good. Excellent. Okay, yeah, good students. Yes. Jonathan, estoy revisando a Jonathan ahorita. Okay, we're not. Yes. Very good, Jonathan. All right. Me tardo un poquito porque estoy en los dos lados, oigan. On WhatsApp and on hearing in Zoom. Miguel, ajá, yes, Miguel, you're okay. Me costó un poco porque me costó entender, pero creo que está más o menos, ¿verdad? No, está bien, Miguel. No, okay, thank you. You're okay, you're okay. Oh, thank you very much. You're welcome. Yeah. Okay, my friends, we're going to be closing the class right now. Mire cómo se nos fue esto, ¿eh? This time passes so fast. Thank you. Me siento satisfecho. Este es mío, teacher. Sí, yo también. Sí. Ah, aquí está, Sonia. Voy a ver lo último que voy a ver porque ya va a ser hora. Not going, he's not calling, I'm not cooking, or not. No, yes, we're not getting. Aquí solo faltó el not en la última, Sonia. We're not. Se le fue por alto. Se le fue por alto, ok. La prisa. Ok, don't worry. And here, yes. Ok, Robert. Very good, Robert. Ok, my friends. We're gonna start sharing and then call the attendance. Ok, como decía, I'll feel satisfied. Eso es lo que a uno de facilitador le llena de satisfacción, ¿verdad? Que la clase, o sea, lo enseñado, ¿verdad? Se aprenda así. Ok, y ustedes han sido muy buenos receptores ahora. Excellent students. Bueno, así que me voy contento a devorarme allí una micena, ¿verdad? Porque no había querido cenar, pero ya me dio. All right. ¿Pupusas? No. Beans and cheese and a cup of coffee. Ah, qué rico. Nosotros también queremos frijoles. Salvadorian food. ¿Molidos o enteros? Fried beans. Ah, fritos. Yeah, fried beans. En bala. No. Yami. Mucho ruido con las balas. Okay. Open your can. Ya me open your can. Okay, open your cameras, please. Okay, good. Aquí vamos. Oops. Thank you.
right, good. 1, 2, 3. Okay, the last one. 1, 2, 3. Estamos. Okay, let's call the attendance. Aquí vamos. 14. Okay, Jonathan. Present, teacher. Thank you. Josefa. La comida está. Yes, yes. Katherine, Ayarit. Present, teacher. Thank you, Katie. Present, teacher. Thank you. Manuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. You're welcome. Imelda. I'm here, teacher. Thank you. Mariela. No vino. I am here, teacher. Okay. Mauricio, ya llego por ahí, ya llego por ahí. Mauricio. I am here, teacher. Okay, thank you. Here. Thank you. Myron. I'm here, teacher. Michael. Present. Miguel. I'm ready. Good. Nuren. Yo vi a Nuren por ahí. Me avisan si escriben al chat, por favor. Naomi. También la vi. Present. Thank you. Néstor. Nuren por ahí estaba. Nuren, sí, sí, la vi. Néstor. Néstor Alexander. No. Avisan cualquier cosa. Nuria. Mayeli. I am here. Thank you. Raquel. Abigail. Teacher Abigail Salem. Abigail Cortés. Ah, ya, ya. Solo aclarando. Ok, muy bien, gracias. Entonces no está. Esta chica. Judith. Yeah. Judith. No vino Judith. Están escribiendo por el chat, teacher. ¿Quién será? En el chat le están escribiendo. ¿Quién será? Mariela está escribiendo. Mariela. Ah, ok, ok. Ahorita. Ah, sí, ya le había puesto falta a ella. Vamos a arreglar eso. Ok, good. Ya está. Vamos con Roberto Carlos. Present. Thank you. Ronald. Present, teacher. Thank you. Salem. También la vi conectada un par de minuticus por present, ahí. Teacher. Yeah, thank you. Salvador Antonio. Present, teacher. Sandra Guadalupe. Creo que esta chica nos abandonó. Present. Ahí está Sandra. Sí. Ay, vaya, hombre. Gracias. Thank you. Santos, René. René estaba escribiendo al grupo. Sí, 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 se reportó tempranito, pero no había llegado a él todavía, el de los últimos casi. Ya le pusimos asistencia. Sonia. I'm here, teacher. Ok, Tania. Present. Ok, thank you, Wilfredo. I'm here, teacher. En Yesenia. No está Yesenia. Ahí está. Ok. Ok, thank you. Muy bien. Present, teacher. No se me activaba el audio. Ah, ok. Ahorita ya le tomamos. Judith. Gracias.
Judith sí no se reportó, ¿verdad? Ni Raquel. Ni Néstor. Yo vi que estuvo conectada porque entró a una sala con nosotros en el grupo. Ah, ok. Pero solo un par de minutos estuvo, quizá. Gracias. Ok, my friends. Tomorrow we have our last class. Así que pues, mañana van a ver. We're going to have... One week more, please. Okay, my friends, have a good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Thank you very much. All right, goodbye. Tomorrow. Good night. Good night.